Que tú te quedaras, que te dieras cuenta. Hola, hola, muy buenas noches a todas las personas que están conectadas con el canal Telemedellín y también con nuestra emisora Radio Aquí te escuchas Telemedellín. Bueno, empiezo con una excelente compañía contándoles de una excelente canción que está muy de moda, que está muy pegada, pues a muchos de los despechados, a los que les duele el corazón, les sale, me duele. Y acá tengo los dos personajes. Insignias que cantan esta canción: Nico Gavid y Luis Gallego. Eso sí me falta uno. ¿Qué pasó, pues? Ah, este muchacho está. Jel sí, sí, está ocupadito. <laughs> pero, pero aquí está de, de, de corazón. Eso, eso, dando la cara. Bueno, muchachos, empecemos a contar de qué se trata esta canción, por qué se inspiraron en el desamor, en el dolor, en la tristeza. Y bueno, también vemos una mezcla del urbano con lo popular. ¿Cómo fue eso? Bueno, eh, esta canción nace. Eh, gracias a que yo quise, dije yo quiero hacer un tema con Gelsit, somos muy buenos amigos. Dije Gelso, eh, dame la oportunidad, amigo que de una, eh, investigué un poco sobre los juntes que había realizado él y me di cuenta que siempre a Gelsit, eh, le proponían reggaetón y reggaetón y reggaetón y yo no pues, hagamos una bomba con él, hagamos despecho, hagamos un corrido tumbado a ver qué pasa. El corrido tumbado se presta para que, en mi caso, al ser full reggaetón o género urbano, uh -huh. pueda poquito como no notar tanto esa diferencia. Yo hago esta canción y se la muestro a mi mejor amigo aquí, Nico vez, <laughs> <laughs> amigo de empate. infancia que siempre, siempre <laughs> lo resaltamos en las entrevistas porque ya son 20 años de, de amistad. Eh, se la enseño a, a, aquí a, a Nico y Nico sí. queda totalmente matado. Me dice, Parce, por favor, quiero estar en la canción de una WhatsApp. Yelso, Nico quiere entrar al tema. Luz Verde, mi negro, me dice él. Bueno, Nico, sabemos que sos influencer, pero también le pegas a la música. A ver cómo fue ese junte, cómo te sentiste. ¿Qué tal esta canción desde tu punto de vista? No, nada, muy contento. Pues, después de, 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 de esta pandemia, de, me había retirado de la música en pandemia y ahorita es cuando, cuando salgo con Pierre y con este gran junte. Al lado de mi gran amigo Luis Gallego y un gran artista que admiro mucho, como J.L. Cid. Entonces, nada, un te muy, muy, muy bueno, un popular urbano que, que está dando de qué hablar. La producción audiovisual también da mucho de qué hablar. Ya llegamos a las 100.000 reproducciones eh, okay, el día no de gusta. ayer, entonces muy contento porque esta canción va para arriba. Bueno, antes de hablar de la producción, Juan Ga, usted que está por allá atrás. Pónganos un poquito de este tema para que nos lo vayamos sonando, escuchando, aprendiendo y bueno, para que también lo empecemos a cantar. Me tratas como un niño, qué fácil entretienes Hay que dices mentiras una y otra vez. ¿Crees que no me daba cuenta? De todo lo que hacías Pero aún sigo pensando Que no me equivoqué Bueno, bueno, ¿cómo escuchan esta parte, esta cancioncita? No, 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 es que realmente ¿Quién no ha pasado por una tusa y quién no ha dicho A mí me duele? Contemos un poquitico de la producción A ver, ¿cómo se cranearon el video? ¿Los policías? O sea, todo eso es un, un cuento que la gente tiene que saber Bueno, esto inició en mis manos Pero a la final, Nico decidió apoderarse totalmente pues yo soy productor audiovisual también, he realizado videoclips para otros artistas, creé una, una, un boceto una, un, un, un guión muy pequeño y Nico ya dijo no, vamos a mejorarlo de esta manera uh -huh. y él dijo yo quiero ser el despechado de la, de, de la historia yo a no, hermano entonces hágale venga Nicolás, como por qué o sea, sí, si qué. a mí me dicen no, a mí ponga el que mejor le va el que tiene la vida más buena no, 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 no. la verdad que. Bueno, esta, esta es una letra de Gelsid. Gelsid eh, no necesita estar despechado para escribir despecho. Yo creo que Jelso la tiene clara en esa parte. Y aquí leemos, obviamente, manejo en la parte de despecho de Nico. Entonces, nada, no, esta canción es para es pa perrear y beber al mismo tiempo apenas es, bueno empecemos a contar un poquitico de Luis Gallego bueno, cómo empezaste en la música, eh, cómo te enamoras de la música y bueno también nos estabas contando que producías otros videos cómo es toda esa carrera artística bueno, eh, yo inicié hace 14 años ya en la música he pasado por distintos eh, sellos discográficos eh, inicié gracias al colegio, en grado décimo gané un concurso de, de música, <laughs> en donde canté igual que ayer de, de Rakim y contó a otra persona pues que ahorita ya no está, ya soy solista, sí. pero desde que ganamos ese concurso dije es solo de nosotros y empezamos este, este gran sueño, empecé lanzando música al año siguiente, empecé a hacer ferias y fiestas, discotecas, estuve en Cali, Bogotá, Pereira, Armenia, toda, pero hice mucha gira. Qué nota, bueno, sabemos que son muy buenos amigos, los mejores amigos, como decía Luis. Nico, a ver, entonces, ¿cómo entras también vos en esa parte de amarte a la música, de conocer a Luis y de conectar con él? No, desde, desde pequeño, yo digo que desde el colegio, cuando yo salí del colegio fue que me empecé a dedicar a la música, obviamente lo creí como un hobby. De, de pequeño siempre, siempre soñamos con ser artistas y, y, y bueno. ¡Y se cumplió! Años después ¿eh? se cumplió y pudimos grabar esa <laughs> canción al lado de, de Yeltsin, entonces no, desde que salí del colegio, en la universidad estuve en un grupo, en un grupo de la universidad, un grupo de bachata, uh -huh. yo lo que cantaba bachata y ahí fui moldeando obviamente la música hasta que ya en 2019 la cogí por, por profesionalmente después de terminar mi uh -huh. carrera universitaria y ya en pandemia. <laughs> que fue que... La pandemia inspiró a todo el mundo, la pandemia nos <laughs> hizo como reinventarnos, como dice y bueno y también sacar lo mejor de nosotros después de muchos días. Por acá si de pronto escuchan a alguien diciendo, papá, es que Nico trajo Violeta, una niña hermosa, entonces saben, es ella. No se las vamos a mostrar, después la conocen, pero por Sígan allí en está redes el bordo. sociales. <laughs> bueno, vamos a cantar un pedacito de Me Duele, es que yo ya los quiero escuchar, de verdad. Qué claro felicidad. que sí. Listo, el coro dice. Me duele saber que ya te vas, pero más me duele saber con quién estás. Porque él a ti nunca te va a querer. En cambio yo de ti me enamoré. me enamoré. Dicen que el amor es ciego y que aquel que lo siente no es capaz de, de ver. ver. Estaba decidido a dejar todo por ti pero tú me dejaste por, por él. él. Ya no son mariposas ahora son vampiros. No te quiero querer contrasto, conspiro. conspiro. Beber para olvidarte o oh, a eso aspiro. Eso eh. es Oiga, ¿qué es esta letra? Venga, a ver, me estaban hablando que Jessie la compuso, bueno, escribieron, pero a ver, también hay un toque de ustedes. Yo creo que cada canción tiene esencia de cada persona que la canta. ¿Cómo se, cómo se repartieron? Porque digamos que hay popular, hay urbano, pero hay, uno, hay partecitas que a uno, uno se enamora de ellas, ¿no? yo creo yo digo el perreito y el el lo metió Luis sí. eso sí y el sí, es yo le metí, y el sí le metió el romanticismo ¿Sí? yo le metí el cortavenas el, el, corta el corta sí. y Luis o sea, le metió el sea, él cantando y cerraba los ojitos así o sea es que se siente esa canción usted se imagina uno con un despecho ¿Cierto? bien berraco cantando eso no yo no quiero eso ahorita no, 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 o sea no, no, literal se sangra uno bueno, 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 vamos a hablar de nuevos proyectos. Sabemos que ambos están de solistas, pero ¿qué más proyectos vienen? Por ejemplo, Luis, a ver, cuente qué proyectos vienen contigo. Bueno, dentro de poco eh, vamos a dejar que pase un poquito el auge de Me Duele y voy a lanzar un gran tema que la verdad hace mucho tiempo lo tengo guardadito. Vamos a ver cómo nos va. como decir? Contanos la primicia. Yo vengo yo vengo <laughs> haciendo música, eh, digámoslo, como contando una historia. ¿Sí? Vengo con esa que es Me Duele, viene otra que es No Puedo. No puedo. A ver, y también es de despecho, no. jodas. No, hágame el favor. No les, no les voy a cantar porque no lo, quiero que sea sorpresa, pero les voy sí. a contar la historia. Ajá. La historia es de una ex que busca oh. a esta persona, pero esa persona tiene los pantalones bien puestos decirle no puedo. No puedo. Demasiado tarde. Tú que me estás viendo demasiado tarde. Ya, ay, te, ay, pasó. Ay, ay, ay. ya te pasó la hora y así es todo en la vida. Las oportunidades. Bueno, ¿qué más oportunidades vienen con Nico? ¿Qué nuevos proyectos tienes? Bueno, nada, ahorita, ahorita ya que arranqué otra vez con la música, seguir obviamente con, con el proyecto musical. Sí. Tengo pendientes otra, otras dos canciones eh, producidas por Georgie Parra en Salvaje Music, que es uno de los mejores productores, pues para mí el mejor de, de Despecho en Colombia, el que hace los palos de palos en la música popular. Sí. Eh, se viene un juntecito también con un artista popular Ay, de cuente. los caballos, grande, que mejor dicho, se van a sorprender. Y, y nada, de verdad que dándole muy duro a la música, a la actuación también, a la creación de contenido, sí. pues obviamente, como saben, también es, 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 es mi otra pasión. El teaser. Eh, el Realmente teaser. mucha gente te conoce porque aman tus contenidos. Ah, sí, sí, la verdad que el, la, la creación de contenidos eh, me, ha, me ha servido mucho para poder potencializar de nuevo pues, mi música. Sí. Eh, ahorita con, la, con la, la producción del video, obviamente grabamos un, un teaser, como un, como un, un trailer uh -huh. para tocar puertas para grabar una serie para Netflix ¿Qué? o un no, Prime ta. Video. Entonces, ustedes ah, pueden ver el video, claro. que el video es una película completa y de esto va a salir un teaser. A ver, si sí, nos devolvemos un poquito porque ya les pregunté de la producción dónde grabaron este video y cómo se ingeniaron. Bueno, también veo modelos. Ese video tiene de todo. Eso es un despliegue impresionante, de Nico. Créeme, ese día lo vi más estresado que nunca en mi vida. Pueden ver el barrito que tengo ahí en el video, en toda la mitad de la gente del estrés tan que tenía, pero no, es una producción hermosa, eh, dirección obviamente mía y de y producción de Andrés Films, y nada, eh, protagonista Sebastián Caicedo, el actor colombiano Sebastián sí. Caicedo. Emerson Yáñez, eh Alexander Ospina Te Amo hijo, está Juan Pablo Recepo el, el Gringo, está o Sebastián González a la Está el actor es de Camilo famosos Pujillo. señores. Está muchas modelos hermosas, protagonista Isabela Cano y, y nada, nada, verdad que contamos con el apoyo de todas las empresas con las que trabajamos uh -huh. y eso fue un video, un video de todos. La verdad que fue una producción de mucho amor. Claro, ay no, eso está espectacular, esa invitación para que todas las personas que estén conectadas lo vean, o sea, lo reproduzcan bastante, bastante, bastante. Ya alcanzó muchas reproducciones, ya mucha gente lo conoce, pero hay que seguirle dando y popularizándolo, porque es que esa canción nos identifica a todos en esos momentos que pasamos tristes, despechados, y bueno, pues también hay que cambiarle la, la, la cara a esto y ver que es una canción que nos ayuda a entender que si no se pudo, pues... Ya hay que continuar, ¿Y ¿cierto? Si lo vuelven a buscar, no puede, no puede. No, no puede. Hace la hoja. Bueno, a ver, eh, estuve eh, en el lanzamiento, me pareció espectacular, estuvimos con muchos famosos. ¿Cómo les pareció? O sea, el apoyo de tanta gente es gigante, como los acoge la ciudad y también ese montón de personas. Es increíble, y más que en medio de las invitaciones, como hicimos invitaciones por medio Fueron de Fueron espectaculares. De redes y de redes sociales Nico me decía, por favor, no invites más gente. <laughs> Pero no. La llenó de eh, gente. Eso fue eso fue espectacular en el momento que llegué, de verdad que me sentí como la estrella más grande del mundo. Le doy gracias sí. a Dios por esa oportunidad y a Nico porque hizo que todo eso fuese así de posible. Y nada, yo le debo mucho a él gracias a esto, de verdad. Ah, Nico, qué palabras no, tan también. lindas. Eso es lo más bonito de cuando uno hace proyectos, <laughs> cuando uno hace proyectos Estoy ganando el almuerzo. y la Ay. gente <laughs> apoya. Eso me parece muy bacano, Nico. ¿Para ti cómo fue? No, la verdad que fue, fue para mí fue todo el público que siempre quise tener, porque estaba lleno de familia y amigos y eso es lo más importante. Yo digo que, que uno sentir el apoyo de la familia y los que lo apoyan y aman lo que uno hace es el mejor público que tú vas a tener. Entonces yo, yo tener a toda mi familia ahí, tener a mi bebé ahí, que es el motor de, 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 de mi carrera ahora, eh, yo digo que, que fue, lo, fue el público más hermoso, estaba a reventar, no le cabía una sola persona y la verdad bueno. que nos sorprendimos todos porque la pasamos muy bien. Juanga, tirate otro pedacito para que escuchemos otro pedacito esa canción. ¿Para que tú te quedas? A que te dieras cuenta que hasta te perdoné, que ya no me importaban los errores cometidos, pero con tu descaro ahora te salía de ver. Me tratas como un niño, qué fácil entretienes. A que dices mentiras una y otra vez, crees que no me daba cuenta me puedo... ¿Me ¿Escucharon esa frase? O sea, es que. No, 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 esta canción está espectacular. Usted que me está viendo se la tiene que aprender para que la cantemos juntos. Para que la dedique también. Eso, para que la dedique, que me tratas como un niño. Ah, te salía de ver. ¿Cómo fue? Bueno. Para mí es muy importante y creo que muchas de las personas que nos han escuchado y nos han visto son esos mensajes a estas personas que están emprendiendo en la industria musical. Sabemos que Medellín tiene mucho talento y mucho, muchos artistas que están saliendo eh, a mostrar sus nuevas ideas, sus nuevos proyectos. ¿Cuál es ese mensaje de cada uno para estos artistas para que... Yo creo que cuando uno está en lo más alto es cuando tiene que mirar hacia abajo y decir, mira, yo sí pude. Entonces, ¿cuál es ese mensaje que le damos hoy a estos me encanta, emprendedores? Me encanta ese, ese, esa pregunta o ese comentario que haces porque lo que quiero que todos los artistas sepan es que esto, obviamente, para nadie es fácil. Hay que dar el ciento por uno de lo que uno tiene y aprovecho ese espacio para que todos los artistas que quieran apoyo audiovisual pueden contar conmigo. <laughs> De alguna manera pueden acercarse a mí y créame que podemos hacer realidad de que tengan ese material audiovisual. Te lo digo porque yo me volví productor audiovisual por necesidad. Uh -huh. Llegué a un punto de mi vida en donde dije, bueno, necesito mínimo cinco videoclips anuales y cada video me están cobrando 5, 6, 7 millones de pesos. Yo no tenía los recursos, para uh -huh. serte sincero, y dije, prefiero hacerlos. Vamos a aprender. realizarlos y Así ponerme en la camiseta y decir: los, los voy a hacer. Entonces, todos esos artistas que, que sientan que necesitan ese apoyo audiovisual, créanme que Luis Gallego está aquí para eso. Ay, Luis, muchas gracias. Bueno, qué mensaje tan bonito. Y también, a ver, Nicolás, usted tiene dos, dos variantes: música. Y también en influencer. Y ahora en este mundo estamos viendo que toda la gente quiere ser influencer, mostrar sus ideas, sus contenidos, lo que piensan. Eh, eh, imponer también tendencias positivas para claro que, que sí. no que sean como negativas. Entonces, ¿cuál es el mensaje a todas estas personas? Bueno, voy a hablar en nombre del arte, en nombre de todo lo que, lo que le compete al arte. Y es simplemente invitar a todas las personas que, que sueñan, como Luis y yo soñamos de, de pequeños, a, uh -huh. a cumplirlo. A hacer realidad sus sueños. Eh, no, importa, no importa cuánto te tardes, desde que tú lo hagas con disciplina, desde que lo hagas con dedicación, desde que lo hagas con pasión, eh, no tiene falla, o sea, la disciplina y la constancia no tiene falla, siempre va a ser el resultado éxito, tarde que temprano, así es. Eh, hay un Dios que todo lo ve y siempre va a ver tus esfuerzos, así que si tú te estás esforzando en algo, uh -huh. te va a llegar el momentico de brillar, te va a llegar tu momentico y, y, y hay que hacerlo, entonces tienen que soñar en grande, eh, si creen que en la ciudad en que están no están saliendo adelante, salgan de su zona de confort y, y enfrentense en a, a otra vida, a, otro, a otra ciudad. A mí lo que me ayudó a arrancar fue venirme para Medellín, porque yo soy yo soy de, de, de Cafetero, yo soy de Pereira, y para mí venir a Medellín fue, fue la, 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 la puerta que necesitaba que se me abriera claro. desde hace mucho. Y yo digo que Medellín lo, Medellín lo es todo. Para mí es la mejor ciudad del mundo y, y aquí ah. me quedaré y mucho. Y bastante tiempo. que le insistí. No. Así. Yo amo Medellín, amo, Medellín, amo, amo mi Medellín. tierra y bueno, Medellín también abraza sus talentos, ya sea de Pereira, ya sea de otra parte del mundo. Medellín siempre tiene las puertas abiertas para el arte, la cultura y todas las expresiones artísticas, chicos. ¿Dónde los encontramos? A ver, Luis, usted le está diciendo a esta gente que quiere sacar su video, ¿dónde lo encuentran? Bueno, todas las redes sociales: Luis Gallego, así, tal cual, sencillo: L-U-I Gallego, no así, estoy en todo lado. Listo, a ver, Nico. Nico Cadavid, ahí pueden encontrar el Nico Cadavid, N-I-C-K-O, como Niki, pero con O, y cada vida el <laughs> apellido. Vení, vení, repetir no de eso, como que, ¿qué? Eso es tan duro, yo porque a todo el mundo le digo, ¿cómo escribe Nico? N-I-C-K-O, y la gente pone primo la cayó no, C-K-O, Nico. C-K-O, o Nico. Sí. Pues, como Niki, pero con O y ya, Cadavid, así aparece en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, todas las... Tiendas digitales. Bueno, OnlyFans. ¿se les olvidó algo? Uy. No, 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 no. No, 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 no. yo creo que... Venga, mejor enfoquémonos en otra cosa. Las plataformas digitales, ¿cómo encuentran la canción? A ver, hablemos un poquitico también de eso. Bueno, la canción la encuentran como Me Duele. Está en el canal de YouTube de Jelsit. El video para que se los oyen y, y disfruten esa gran producción audiovisual, esa gran canción. Y en todas las tiendas digitales, con el nombre de cualquiera de los tres, la encuentran ahí. Ahí está el nombre de los tres. Entonces ahí encuentran Me Duele. Y la invitación muy, muy especial para que inviten esta canción, la programen en su emisora favorita. Y, Así es. Y hagan sus, sus contenidos, graben sus TikToks con la canción. Vamos a repostear todo lo que suban con, y nos etiqueten, todo lo vamos a repostear. Vean, bueno, esta noche tan agradable etiquetelos, los, publique póngase creativos, saquen la canción, así sea que aparezca al lado del amorcito, dedíquese eso, Epa. no importa. Vean, les voy a contar un secreto. Aquí que estamos ahora, imagínense que Violeta está recorriendo todo el canal, ya se metió hasta en la salón a la dirección de producción. Oiga, esta niña se parece mucho al papá. yo la ayudamos, ni pedacito de vida. Y ya, dicho. Dicho, hay que poner, No camina ni siquiera. Ya me imagino cuando camine. Toca Imagínese estar eso. De un lado para otro. Ay, bueno, perfecto. algo se tienen que identificar los hijos. Finalmente, ¿qué es ese motor que los mueve a cada uno? A ver, Lubia, ¿usted qué lo mueve? Tengo tres. ¿Tres hijos? <laughs> ¡Ah, no! Cuando <laughs> abre apague y vámonos, no. <laughs> porque me dolió el corazón ya. Ya me dolió el corazón. No, chicos, ya para finalizar, mil gracias, mil gracias por. Por esa canción tan bonita, también por inspirar a la gente, porque no solamente es que hable de despecho, sino que también hay mucho arte, hay mucho eh, contenido muy chévere, empezando por su video, mucha gente trabajando, esto genera empleo, eso genera miles de cosas. Entonces mil y mil gracias gracias por acompañarnos acá también en Telemedellín y saben que las puertas siempre estarán abiertas gracias a ti a Telemedellín por la invitación de verdad que de corazón gracias muchas claro gracias sí. muchas gracias Vanerda. gracias a todo Telemedellín amo amo venir a Telemedellín cuando acá tú me quieras acalzamos acalzamos a caer éxito condicionado lo más de rico entonces sí. no le dan unas ganas de salir al calor <laughs> no pues pues ya está como como tarde ok sí, yo me quiero como ir a casa vamos a comer más bien vamos a comer más a, bien no ya comí sí ah bueno Juanga. te <laughs> desprecio me ya me para despedirnos, chicos, con que nos pongan la canción, Así hay que disfrutarla, bien, hay que soñarla. O oh, pues, me duele en todas las plataformas digitales de estos dos hombres y también con Yeltsin.